¿Qué desayunaste el día de hoy? Huevitos. ¿Huevitos? Y mira, te llevaste tu premio. 100 pesotes, ve. Ahí están, son tuyos. Órale, chido. Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una dinámica. Mi mamá le tiene que adivinar a una de las opciones aquí que tengo y se lleva un premio. ¿Le entra? Sí, lento. Órale, a ver, dígame qué desayunó hoy. Ya perdí, no he desayunado nada. Ay, no me diga. ¿Pero por qué? Me voy con duro a trabajar. Si no trabaja, no desayuna, ¿verdad? Y lo que sale es para darle de comer a mis hijos. Con que coman ellos, eso me basta. Lo entiendo. Pero mire, no se preocupe, nada, también era una opción. Ya se ganó 50 pesotes, mire. ¿En serio? Sí. ¿Es broma? No, pues ya salió para el desayuno. Es más, ¿sabe qué? Quédeselos y lo invito a desayunar. ¿Cómo ve? Sí, está bien. Sí, no. ¿Vamos? Eso es para mis hijos. Ah, perfecto. ¿Vamos a desayunar? Sí, yo lo invito, véngase. Provechito. Gracias. No, ¿de qué? No tiene nada. ¿Gusta? Que... No se preocupe, yo desayuné. La idea era que pues usted desayunara para que tuviera fuerzas para seguirle chambeando. Buscando la chamba más bien, ¿verdad? Esperando que la encuentre pronto. ¿Qué? ¿Y usted qué sabe hacer? ¿O en qué anda buscando? De electricista, albañilería, de fontanería, plomería, de lo que salga. ¿De todo? Sí, de todo, pero a ver qué se voy a encontrar. No, a ver que sí, no se apure. Primeramente Dios, como desde chicos fui y me ha ayudado mucho Dios. Ah, ¿le batalló desde chicos? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, muy difícil. Y mamá trabajaba todo el día y cuando se iba ella a trabajar, pues yo me hacía cargo de mis hermanos. Uh-huh. Y yo les hacía de comer, les lavaba, hacía el quehacer. Cuando llegara mi mamá, ya ella llegara con la comida hecha y comida también ella. ¿Le tocó hacer de papá de su familia? Sí. Y yo me tuve que hacer cargo de mis hermanos. Uh-huh. Y yo le hice festejar a mi hermana a sus 15 años. Y... ¿Usted es de su trabajo, de su parte del trabajo? Sí, yo nunca había trabajado. Ah, y okay. No sabía cómo le iba a hacer. Pero en el funeral yo le prometí a mi mamá. Sí. Que yo no sé cómo le iba a hacer, pero iba a sacar a mis hermanos adelante. Y iba a terminar mi prepa. Sí, ya quería que estudiara. ¿Y la terminó? Sí, sí la terminé. Gracias a Dios, ¿verdad? Y con mucho esfuerzo, supongo. Sí, cuando terminé, de que ahí estaba el papel de mi... De que se lo había dedicado y le había cumplido. Sí. Oiga, ¿y cuántos hermanos tiene? Dos. Dos más chicos, supongo, ¿verdad? Sí. Sí le tocó totalmente ser rol de papá. Sí. Siempre cuando llega el día del papá, ellos me felicitan. Porque para ellos es su papá. No, prácticamente, pues es su papá, ¿no? Usted los crió. Papá no es el que engendra, sino el que los cría. Así es. Pero digo, pues sus hermanos tienen su propia sangre, así es que el lazo es yo creo que similar, ¿no?, al de un papá. Sobre todo porque usted se hizo cargo de ellos, ¿no? Y están en contacto todavía, bastante sí, unidos. Sí, todavía unidos. Oye, ¿y cómo le hizo cuando su señora madre ya no estuvo con usted? Pues empecé a buscar el trabajo. Uh-huh. Y me encomendé a Dios. Uh-huh. Y por él fue que salí adelante. Gracias a... Siempre pongo a Dios. Y pues yo también, las ganas que le tengamos que echar a la vida. Uh-huh. Y como yo sufrí, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Ah, ¿tiene familia? Sí, tenemos dos hijos. ¿Y esposa también? También. ¿Los quiere mucho, supongo? Sí. Me imagino, ¿verdad? Por eso lo que es darle, primero, ellos están ante todo. No quiero interrumpir mucho, o sea, no se detenga, siga comiendo, porque nos agarramos aquí en la plática y luego llegamos con la panza vacía a pedir trabajo. Va a ver que un día encontrará un buen trabajo, usted no pierda la fe, va a ver que sí. O sea, no se detenga, siga comiendo, siga comiendo. Ahorita que termine, le voy a pedir un favor, si tiene tiempo, usted me dice, quiero que me acompañe aquí a un lado para darle una cosita más. No tema ni sospeche nada malo, es algo bueno, le conviene. ¿Cómo ves? ¿Se anima? Digo, y mire, ya me acompañó a los tacos, ya ve que ya llevo dos promesas cumplidas. Sí, yo pensé que era broma. Pero... No. Digo, sí, está bien. Usted coma, termine sus taquitos así con calma y ahorita vamos a ver la otra cosita que tengo para usted. ¿Va? André, provechito. ¿Qué onda? ¿Le gustaron los taquitos? Muy ricos. Pero, pues qué bueno que le gustaron. Y muchas gracias por los tacos, por los 50 pesos que me aliviaron. No, nada que agradecer. Ahí sí sabes de un trabajo, creo que quiero encajar mucho. De albañilería, de fontanería, de electricista. Yo le hago a todos, estoy dispuesto a chambear. Ah, pues Oye, ¿y de chofer nunca ha trabajado? Sí, de taxista. ¿Trabajó de taxista? Sí, en algún momento trabajé de taxista. Ah, muy bien, pues mire, le tengo otra cosita, ya ve que le había dicho. Si quiere, vamos, no nos vamos a tardar mucho. ¿Pero a dónde? No, mire,
tómelo como si fuera un día de trabajo bueno y yo le voy a echar la mano. ¿Cómo ve? ¿Se anima? Sí, está bien. Ándale, pasamos. Me ganó esos 50 pesitos, aunque realmente le tengo que confesar, ese fue un premio simbólico. Pues muchas gracias por los 50 pesos para llevarle a mis hijos qué comer y gracias por los tacos que no había comido. No se apure, mire, también le tengo que confesar otra cosa, sabe que la invitación a comer pues fue por dos razones. Primero porque no había desayunado nada, ¿verdad? Y ya, pues es algo tarde. Y la segunda es que yo quería conocerlo a usted porque pues quería saber pues qué clase de persona era. Ahorita me doy cuenta ya que pues esto es una persona que pues en su vida ha tenido pues muchas dificultades, pero a pesar de eso usted le ha echado muchas ganas y ha podido salir adelante, ha podido sacar a sus hermanos adelante y a su familia adelante. Digo, ahorita también está pasando por una situación complicada de cuestiones de trabajo, pero va a ver que de alguna manera el de arriba le va a ayudar. Yo pienso que esa ayuda empieza el día de hoy. Y le tengo que confesar que pues realmente lo que yo quería saber era si usted era merecedora al premio. Y no me refiero a los 50 pesos, sino pues realmente, mire, este es su premio. ¿Pero qué es eso? Pues véalo. Mire, son unos documentos de un coche, de su coche nuevo. ¿En serio? Sí. No es broma. No es broma, mírelo, ahí está atrás. Sí, acérquese, véalo. No, ¿cómo no? Claro que sí, usted se lo merece por todo lo que ha hecho. Mire, véalo, es suyo. ¿Le gusta? Qué bueno que le gustó. Mire, la idea era que usted tuviera pues una manera de ayudarse, de moverse, de... Por eso le pregunté que si era chofer. Este carro está listo para que usted lo pueda trabajar en plataformas. Que yo le pueda ayudar con el papeleo, para que pueda seguir apoyando a su familia como se lo merece y le dé una vida digna que todos nos merecemos.